allá en el, a inicios del 2000 se lograron conseguir 2.500 millones, eso tiene más de 20 años, para el mismo propósito, para compensar precios. En ese año se dieron 20 dólares por quintal, a 10 quintales por hectárea. Entonces, ahora si lo traemos a los números actuales, pues ese dinero es muy poco. Y lo hay, sí lo hay. El gobierno federal tiene recursos y de sobra. Entonces, esos principalmente son las demandas que hemos ido acordando con la base cafetalera. Hemos también insistido a que las reuniones que se van a dar con el gobierno federal sean muy pronto, serán el 4 de diciembre. Pero a la par, la estrategia es que nos movilicemos, que vayamos a la mañanera, porque es una forma de tener cerca al presidente y a ver si voltea a ver a los productores de café. Y una asamblea nacional que vamos a tener con los demás estados cafetaleros, los cuales también están haciendo sus asambleas estatales para informar de lo que está pasando, de lo que estamos promoviendo en el tema de apoyos, y que podamos ir juntos en una gran movilización allá en esa asamblea nacional, que también será el 14 de diciembre, junto con esa presencia en el Zócalo, para estar cerca, donde nos puedan ver los